El distrito y la policía dejaron listas las medidas de seguridad para la final del fútbol colombiano el próximo domingo en el Estadio El Campín. Un partido de fútbol con todas las garantías plenas para que se disfrute. La primera medida tiene que ver con la ley seca decretada para toda la ciudad. Ley seca, compra y consumo en todo el distrito capital desde las 10 de la mañana del domingo 21 hasta las 3 de la mañana del lunes 22. La segunda medida es para el ingreso de los menores de edad al Estadio El Campín. No se permite el ingreso de menores de 5 años, especialmente a tribunas oriental y occidental, como también en menores hasta 14 años, lo que es norte y sur. Asimismo, las autoridades incrementarán el pie de fuerza para vigilar las localidades de Bogotá. Más de 3.000 hombres que van a estar dedicados directamente a lo que es el escenario y el partido en sí. Asimismo, el distrito dispuso de 10 pantallas gigantes en diferentes puntos de Bogotá. Y en esas 10 pantallas que están distribuidas, nosotros estamos colocando junto con la Policía Metropolitana absolutamente todos nuestros activos. El sistema Transmilenio ampliará su servicio hasta las 11 de la noche.